Alerta Noticias de Estados Unidos de América. Young people. Young people. A generation, that generation between 18 and 35 now. They're the ones who created space. They had enough of it. They had enough of it. I mean, they showed up in the 2020 election. They showed up in the 2022 election. And we passed the largest environmental plan in all of history, over $368 billion. We got it done. And what happened was, Mother Nature let her wrath be seen over the last 2 years. For example, I have traveled on helicopter over more forest area burned to the ground than the entire state of Maryland. That's how much is burned to the ground. Floods, droughts, all the things. And so people can't deny it anymore. If we don't keep the temperature from going above 1.5 degrees Celsius raised, then we're in real trouble. Amigos, un llamado a la acción. El Partido Republicano debe rechazar el informe apocalíptico de la ONU sobre el cambio climático. Patriotas, un memorando enviado recientemente a todos los miembros republicanos del Congreso insta a los legisladores a descartar el informe alarmista de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó recientemente a las naciones ricas a aumentar su objetivo de emisiones neta cero de 2050 a 2040. Pero un memorando enviado por el Comparative Enterprise Institute ofreció a los republicanos puntos de conversación para refutar tanto los hallazgos de la ONU como el impulso de la administración Biden para acelerar la transición a las energías renovables. A raíz del último informe alarmista de las Naciones Unidas sobre las emisiones y el cambio climático, quería llamar su atención sobre tres nuevos desarrollos y realidades que deben tener en cuenta a medida que continúa el debate sobre el clima, decía el memorando. El memorando comenzaba desmenuzando varias afirmaciones de quienes advierten que el calentamiento global conducirá a cambios catastróficos en la vida humana y animal. Por ejemplo, señaló una proyección a corto plazo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que sugiere que las temperaturas globales alcanzaron su punto máximo hace casi una década en 2015. Patriotas, a pesar de esta realidad, todos los días se nos dice que cada emisión calienta el planeta. Claramente, ese no es el caso. No debemos proceder de manera irreflexiva e imprudente con reducciones de emisiones peligrosas y costosas hasta que se resuelva esta paradoja, decía el memorando. Tanto la industria de servicios públicos de electricidad como la administración de Biden ahora han admitido que la reducción de las emisiones netas a cero para 2050, cero neto para 2050 no está sucediendo, se describe en el memorando. Finalmente, el memorándum mostró varias predicciones del fin del mundo relacionadas con el cambio climático que se remontan a 1967 que nunca se hicieron realidad. Mis amigos, luego señaló que un informe reciente de la Administración de Información de Energía que decía que la administración Biden ya no alcanzará su objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050. Pero dime tú, ¿qué opinas? Dios nos bendiga a todos. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram @news de hoy. Te esperamos.